Hablemos de las Chivas de Guadalajara con Dionisio Estrada y Barack Feber, y hablemos de una de las grandes encomiendas que tiene Víctor Manuel Vucetich para esta temporada y bueno, y para el futuro inmediato del rebaño, y es recuperar a Eduardo López, mejor conocido como la Chofis, quien no se ha presentado físicamente con el peso ideal que debería tener un futbolista profesional. Y demás, dimes y diretes alrededor de la figura de este volante con mucho talento en el papel y que sería una pieza, si está al 100%, importante para las aspiraciones de este equipo. Señor Barack Feber, ¿tú crees, por el perfil de Víctor Manuel Vucetich, a quien llaman el Rey Midas, que puede recuperar a la Chofis López? No, yo creo que no. A ver, será el Rey Midas porque ha conseguido títulos, pero no es curandero tampoco, ¿no? Y si la Chofis quiere recuperarse, tendrá que empezar por él y por su familia. Son los responsables, a final de cuentas. Él primero y luego sus más allegados, porque es algo personal, ¿no? No es algo deportivo. Y Vucetich tendrá, obviamente, la misión, porque para eso le pagan y le pagan muy bien, de tratar de sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas, incluidos, sobre todo, los de mayor talento. Mayor talento porque se le vio hace rato, ¿no? Hace rato que no se le ve, pero se le intuye, se le sabe. Pero no va a salir de la magia, ¿no? No va a salir de una plática con el Rey Midas, seguro, ¿no? Podrá propiciar Vucetich que el chico haga lo que tenga que hacer para recuperarse mental y psicológicamente, futbolísticamente, algún concepto, pero ya está, ¿no? Está en la Chofis, no está en Vucetich. Pero Vucetich ha dicho que ya que él cree, o sea, sale de la boca del técnico que lo ha visto bajando 3 kilos, más ágil, más dinámico, hasta más feliz, Dionisio. Caro Barack, yo creo que los productores tendrían que poner en este video eso de no importa cuando lo veas, ¿no? Y solamente tú tendrías que cambiar la introducción, de hay que ver cuál es el técnico en turno en Guadalajara, porque lo mismo decía Matías Almeida, es más, Matías Almeida cuando lo mete un partido contra Monterrey, que me tocó narrarlo y de pronto llegaba como víctima el equipo de Guadalajara, lo mete de cambio, le hace 2 goles, Guadalajara termina ganando ese partido justamente en la Sultana del Norte 4-2 con 2 anotaciones de la Chofis. Y a la Chofis le empezaron a hacer mal desde que a alguien se le ocurrió y dijo, el Messi mexicano. Y entonces, como a veces hay jugadores mexicanos, no quiero decir que todos, que con simplemente el grosor de una tortilla se empiezan a marear, ¿no? Y entonces se la creen de todas, todas. Ya desde ahí empezó a tener también una vida indisciplinada. No pudo ni Almeida, que lo trató de proteger, que no diera tantas entrevistas. Lo mismo dijo Cardoso, que lo iban a recuperar, no le funcionó. Lo mismo dijo Tomás Boy, no le funcionó. Lo mismo dijo Luis Fernando Tena, no le funcionó. 4 técnicos y ahora con Víctor Manuel Vucetich sería el quinto que dice lo mismo. El talento lo tiene, indudablemente sí tiene su talento. El problema es que todo pasa por su cabeza, ¿no? Que no ha sabido canalizar mentalmente para explotar ese talento, para hacerlo más consistente, más regular, para aportarle al equipo. Y lo más curioso es que el equipo, yo creo que fíjate, otro daño que le han hecho es de que Chivas no lo haya mandado a otro equipo y que lo mantenga y que le extienda contratos prácticamente. Tal vez si le hubiera salido a otro equipo, quizá, hubiera puesto los pies sobre la tierra. No es así. Entonces, Yo no le veo remedio. No le veo remedio. entonces, tanta insistencia en rescatarlo, en que regrese. O sea, explícame No lo entiendo. eso, Barack. Bueno, a ver, hay un contexto claro del Guadalajara que además es peor que en cualquier otro club. Cualquier club del mundo se va a aferrar al talento que tiene bajo contrato, ¿no? Eso está claro. Pero un club como el Guadalajara, que tampoco puede, por su misma ideología, traer a un futbolista de afuera como solución en un país donde la mayoría de los futbolistas son extranjeros, pues ahí tiene un hándicap y lo que tiene es muy valioso y tiene que hacer lo imposible para rescatarlo. Pero bueno, esto es respondiendo a tu pregunta, ¿eh? No quiere decir que yo sería necio y tratando de sacar algo donde ya se ha visto que no puede sacar, al menos no en el entorno del Guadalajara. ¿Quién sabe? ¿No? Y habrá que darle el beneficio de la duda si se va y fuera puede madurar, ¿no? Marco Fabián, por ejemplo, no es decir que Marco Fabián no se convirtió en una superestrella nunca, como apuntaba, pero bueno, es un jugador que estuvo en algún mundial, es un jugador que se fue a Europa, le fue bien un ratito,
luego volvió a ni modo, ¿no? A donde le corresponde, porque no pudo ser en los mejores años de sus virtudes físicas un jugador disciplinado, y le alcanzó para lo que le alcanzó, pero de cierta manera sí pudo reconducir su carrera cuando a Marco Fabián lo veíamos también perdido. Y ojo, estoy comparando a Marco Fabián, que es un futbolista que llegó a una esfera mucho más alta de la que quizá nunca llegue la Chofis, pero como un ejemplo de un jugador que puede rescatar. Pero hay muchos otros que indican lo contrario en México y en el mundo, ¿no? El Gullit es uno de ellos, ¿no? El que me viene ahorita a la cabeza. Por más que intentabas y buscabas y lo cambiaste de entorno, lo mandaste a Escocia, regresó. El Gullit fue y es, desgraciadamente, una causa perdida. Y muchos así, ¿no? Si nos vamos al extranjero, Balotelli, por ejemplo. Es decir, siempre te tienes... Porque sabes el talento que tiene Balotelli. Entonces siempre hay un club dispuesto a decir, bueno, yo debo de encontrar la forma de hacer rendir a Balotelli, pero cuando el jugador no quiere, cuando el futbolista no puede, porque tiene aquí algo que se le impide, es muy complicado. Lo que pasa es que yo veo la insistencia de Vucetich y hablando de que tiene todo un equipo detrás de él, o sea, esa inmadurez de la Chofi López capaz y tiene que llegar a su fin en algún momento, porque desde Ricardo Peláez, pasando por médicos, nutricionistas, físicos, o sea, todo el mundo está trabajando detrás de la Chofi López. O sea, ¿cómo puede ser un caso perdido? A mí me cuesta entender. Se trata de recuperar lo físico, claro, y si puede recuperarse en el tema de la madurez, pues sería el paquete ideal, Dionisio. Pero Caro, te acabo de nombrar 4 técnicos y con Vucetich son 5. O sea, entiendo que de pronto un club como Guadalajara, y lo decía Barak, bueno, que sabiendo que de pronto puede aspirar a talento propio y que es difícil después hacerse de los mejores mexicanos, bueno, siempre tenga la ilusión y la esperanza, ¿no? Hay que ver cómo lo encauzamos, cómo lo convencemos, cómo lo reanimamos, cómo lo metemos otra vez en el carril correcto. Pero lamentablemente yo, y lo pensaba antes de que hiciéramos este segmento, si era de los que iba a poner quizá con la salvedad de que Marco Fabián se atrevió, pero sí dentro de esa misma canasta, a la Chofis López o a Javier Eduardo López, no me gusta llamarle a la Chofis, sobre todo él también lo dijo, que no le gusta que lo llamen así, con esos jugadores que tienen talento, pero que siempre nos estamos quedando de que cuándo lo va a explotar, siempre lo estamos esperando, ahora sí, y resulta que nunca, ¿eh? ¿A ti también te parece que su caso es lo más parecido al del Gullit? Está entre el Gullit y Marco Fabián. No, okay. Entonces yo sí pongo a esos 3 jugadores prácticamente en la misma canasta, jugadores que tenían talento y tal vez mucho talento y nunca pudieron llegar a ese techo de talento. Y la otra es que tú tienes que ser autocrítico también. Si de pronto quieres crecer, tienes que ser autocrítico. Si de pronto quieres demostrar y dar señales de que estás madurando, tienes que ser autocrítico. Hace unos días, justamente Javier Eduardo López dijo, es que el periodismo mexicano nada más se fija en lo negativo en mí. ¿Por qué no le dicen nada a otros jugadores? A ver, permíteme, ¿para qué quieres que hablemos de otros jugadores? Estamos hablando de ti. Si tú no eres autocrítico en aceptar, si están hablando de mí de manera negativa es porque yo les estoy dando pie, ¿por qué le tienes que tirar la pelotita a otros jugadores? ¿Por qué tienes que involucrar a otros jugadores? Mejor sé autocrítico y trabaja en ti para que nos des cosas, que hablemos bien de ti, cosas buenas, y no que siempre estemos hablando aparentemente lo negativo de ti, porque cuando a la gente le molesta, no, es que eres negativo o pesimista, no, siempre confunden cosas de negación o cosas pesimistas con temas de realidad, y la realidad de la Chofis es esa. Y también la realidad es que Víctor Manuel Vucetich es un técnico firme, disciplinado, y si él cree que lo puede recuperar, entonces ahí está el escenario servido para que lo haga y lo demuestre. Mientras tanto, estas Chivas de Guadalajara se preparan para enfrentar en la jornada 6 del Guardianes 2020 a Toluca. Visitan el Nemesio 10.